Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? Mira, os hago un vídeo desde Chile. Chile es un país, como sabéis, bastante importante en viticultura. Tiene grandes bodegas, bodegas de dimensiones de 4.500 hectáreas, 700, o sea, grupos importantes. Y una viticultura, la verdad es que bastante tecnificada, ¿no? Estamos aquí en una de las regiones del sur. Y lo que se caracteriza a cada una de las regiones es por... Veis ahí la cordillera de los Andes, que está totalmente nevada. Entonces la cordillera de los Andes baja paralelamente al mar y van apareciendo diferentes valles, y estos valles van definiendo un poco las regiones vitícolas del país. Tampoco los voy a explicar mucho porque las estoy conociendo, ¿no? Estamos en una región al sur y es una región más húmeda. Hacia el norte vamos siempre hacia regiones más cálidas y de menos precipitaciones. Entonces, bueno, ya veis ahí al fondo el nevadón que lleva a los Andes. Se caracteriza por una viticultura de regadío, una buena disponibilidad hídrica, de las más altas que yo he conocido en el mundo, y bueno, y una capacidad técnica muy diferencial en función de los objetivos productivos y de vinos que se quieren ir haciendo, ¿no? Producciones muy altas para vinos básicos, producciones más ajustadas y un manejo más, digamos, exquisito para las producciones, digamos, premium. Y bueno, aquí estamos en una de las bodegas. Yo creo que hacen un trabajo más metódico en la gestión del viñedo, desde un buen control hídrico, de la canopia, diferenciando muy bien la clasificación de sus viñedos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y estamos conociendo esta viticultura que para mí está siendo muy apasionante, sobre todo por la diversidad de climas y de regiones que tiene en tan pocos kilómetros, o sea, a nada que vamos avanzando hacia el sur y vamos pasando a valles nuevos, ¿no? Es bastante impactante esas diferencias. Cada 100 kilómetros básicamente, o cada 150 kilómetros, que nos va apareciendo un valle distinto. Entonces, bueno, ya os iré contando más cositas del invierno en el sur. Un saludo a todos.